Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro evento informativo. Les cuento que el día de hoy se ha llevado a cabo la entrega de credenciales a los ciudadanos electos para el cargo de diputados a la Asamblea Legislativa para este periodo 2024-2027. Está todo listo para el inicio de la ceremonia, se daba a conocer, bueno, hace un par de horitas. Y acá eso era, mis amigos, cómo se encontraba el ambiente hace un par de horas. Bueno, ahí tienen a esta hora ya, mis amigos, han sido entregadas y ya se han pronunciado algunos de los diputados, como por ejemplo el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también el diputado Cristian Guevara, entre otros que ya se han este, pronunciado, mis amigos, y por supuesto han dado a conocer que continúan o van a continuar en este periodo 2024-2027, eh, dando eh, nada más y nada menos que las buenas nuevas al pueblo salvadoreño de que van a continuar trabajando de la mano con el presidente Nayib Bukele. Bueno, vamos a ver por acá, mis amigos. Tenemos algo que mostraba el diputado Cristian Guevara y daba a conocer esto, tal cual como ustedes lo están viendo: la banca siempre unida, trabajando por el bienestar del pueblo salvadoreño. Que nos brindó, dice nuevamente, su confianza. Lo justo, lo legal y lo correcto daba a conocer el diputado Cristian Guevara, mis amigos. Bueno, vamos a continuar. Eh, al mismo tiempo les muestro la imagen que él compartía, que es una fotografía de la bancada Sian. Todos los diputados de la bancada Cian para este nuevo, esta nueva legislatura. Ahí están viendo en este momento. Acercamos un poquito para que puedan, puedan ver ahí un, uh, mejor a los diputados. Aquí ven, 2024 elecciones. Todos con su creencia. Excelente. Bueno, ahora vamos a ver entonces algunas de las palabras que daba a conocer el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, confirmando nada más y nada menos que este trabajo 24-7 a favor del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Eh, dándole gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Esa es la manera a través de la cual van a continuar en este momento, a pesar de que eso no le guste a la oposición. Uh. Porque ellos están para poder beneficiar al pueblo salvadoreño y no para beneficiar a un financista o a una cúpula, ¿verdad? Así que veamos acá algunas de sus palabras. Mencionaba eh, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, brindó declaraciones luego de la entrega de credenciales que realizó el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos para el próximo periodo en el Legislativo. Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras del diputado presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro. Suelte la DJ. Para este nuevo compromiso que, que, que ya tenemos, pues, es un compromiso del pueblo salvadoreño ha depositado en, en, en nosotros y esperamos estar a la altura. ¿Qué se viene, presidente? Bueno, retos, seguimos ten, eh, en el proceso de cambiar nuestro país. Eh, todavía esto no ha, no ha terminado, pues obviamente son cinco años de este proyecto eh, del presidente Bukele, son tres años de la marcada 100. Y el primero de mayo pues, vamos a iniciar nuestro segundo periodo y acompañando siempre al presidente y para la toma de, de, de decisiones, sobre todo para beneficiar a los, a los más beneficiados de nuestro país. Sin duda la gente ha ponderado de manera excepcional el trabajo que han hecho dándole 54 diputados. Sí, gracias a Dios, pues 54 diputados de 60. La verdad es que es una gran responsabilidad, como te digo, ¿verdad? pero agradecidos ¿verdad? por la confianza del pueblo salvadoreño depositado en nosotros. Claro que sí, verdad. Están agradecidos porque el pueblo salvadoreño confió nuevamente en todos los diputados de la bancada Cian, en la mayoría de los diputados de la bancada Cian, y estarán una vez más, un periodo más, por tres años más. Eh, bueno al servicio de la población dándole gobernabilidad al presidente Nayib Bukele que ha hecho tantos cambios en nuestro país El Salvador y que bueno que ahora tiene al mundo con la mirada puesta en nuestro país debido a esos grandes cambios verdad muchos quieren replicar la seguridad que se tiene ahora en nuestro país El Salvador eh, bueno ustedes o se han visto Ecuador han visto Ar Argentina han visto también ahí mis amigos cómo ha querido replicar esto otros países y no han tenido Quizás eh, la, la ventaja, ¿verdad? O, o manera de cómo hacerlo, ya que no han obtenido los votos suficientes para poder implementar leyes que le quiten el poder a las estructuras delincuenciales. También hemos visto cómo desde los Estados Unidos han llegado al territorio nacional a. Verificar de primera mano, así como también a poder ver cómo eh, se encuentran los miembros de estructuras negociales en el SECOT, que les expliquen cómo ha sido esta tarea de transformar a nuestro país de sabor del país más inseguro del mundo a el país más seguro del continente americano. Así es. Y hemos escuchado también cómo algunos, eh, por ejemplo, mis amigos senadores, hemos visto últimamente este caso de un senador eh, el cual le dice al presidente Raúl que es un líder fuerte y que continúa haciendo lo mejor para su país y que bueno él quisiera que se replicara lo que sucede en el Salvador allá en los Estados Unidos, verdad, para poder dar esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad en los diferentes estados de Estados Unidos valga la redundancia. Para que vean que no les estoy mintiendo, vamos a mostrarles en este momento algunas palabras que daba a conocer, acá, vamos, permítanme un segundito, se la decían al presidente Nayib Bukele directamente, déjeme ver, acá la tenemos, bueno, eh, se lo voy a mostrar en este preciso instante, cuál fue la respuesta del presidente Nayib Bukele. Aquí tenemos, se los muestro en este instante, eh, el presidente Ngucké le compartía las palabras de esta persona, donde él mencionaba lo siguiente y ya le respondió también este senador al presidente Ngucké, le dice, El Salvador solía ser uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ahora las políticas del presidente Nayib eh, le han convertido en una de las más seguras de la región. Así es, es una prueba de que tomar en serio el crimen es la única manera de detener la violencia, mencionaba este senador. Bueno, a lo cual Tom Cotton, ¿verdad? El senador de Arkansas, a lo cual eh, el presidente, como le dije, era lo compartía, decía que Estados Unidos y nuestro país El Salvador son aliados. Ahora ya ha respondido también lo que es este. Este senador, ante este, este, eh, esto que ha compartido el presidente Nayib Bukele. Vamos a ver por acá, se los muestro. Así lo compartía el presidente Nayib. Bueno, aquí, aquí era la respuesta, la respuesta que daba Tom Cotton. Este. Senador de Arkansas, dice al presidente Nayib le dice estas palabras, eres un líder fuerte que sigue haciendo el bien por su pueblo, Nayib Bukele. Muchas gracias por el recibirme en El Salvador, señor presidente. Vaya pando y vaya babosa, ¿verdad? Ahí tienen, ¿cómo creen que le quede el ojo a la oposición? ¿Cómo creen que la oposición ve esas palabras de senadores estadounidenses para con el presidente Nayib Bukele y que quieren replicar, quisieran que eso suceda? Es decir, en otras palabras, quisieran un Nayib Bukele allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Uno que tenga los de hombrecito, decía él, para poderse enfrentar a lo que son los criminales. ¡Qué paloma! Así es que los de la oposición del territorio nacional ya van a decir, ya le pagó Bukele. Porque para ellos, todo aquel que habla en bien de nuestro país de Salvador o en bien del presidente Bukele, dice que el presidente le ha pagado. Algo que sabemos que no es así, ¿verdad? Mis bueno, vamos a continuar con la información eh, que les estaba mencionando. Eh, ahora volvemos al caso acá junto a los diputados. Y también quiero darles a conocer las palabras que daba el diputado Cristian Guevara referente a lo que, bueno... Tras haber recibido las credenciales, verdad. Vamos a ver entonces por acá, se los muestro. El jefe de fracción de la bancada, Cian Cristian Guevara aseguró que la apuesta para la nueva asamblea será el tema económico. Ahí está, mis amigos. Muchos han especulado qué onda, qué es lo que va a suceder. Incluso hemos escuchado analistas políticos, analistas económicos, expertos que han mencionado que el tema de la economía es incluso eh, algo muchísimo, muchísimo más complicado que las estructuras negociales, que el combate a las estructuras negociales. Pero nosotros sabemos que el presidente Reukele ha llevado de la mano eh, todo, todo en uno solo, mis amigos. En es decir ha llevado de la mano la seguridad ha llevado de la mano también lo que es el mejoramiento de las condiciones en nuestro país de Salvador para que nadie quiera emigrar por ejemplo en salud en educación hemos visto cómo ha mejorado y por supuesto en economía ha sentado las bases del presidente Nayib Bukele así es que ahora él mismo también lo ha dicho ahora el reto dice el presidente Nayib Bukele es demostrarles una vez más a esos países de la comunidad internacional, a esas potencias mundiales y a esa oposición que están equivocados, así como pensaban que no se podía erradicar la delincuencia en nuestro país de Salvador, que no se podía acabar con los miembros de estructuras negociales, eh, ahora les va a demostrar que nuestro país de Salvador puede salir a flote económicamente y que puede convertirse en una potencia mundial Económicamente hablando, no hijo del hacha. Así si es que dijo el presidente Bukele recientemente, se lo voy a demostrar. Solo vean, dijo el presidente Nayib Bukele. Bueno, ahora volvamos acá al tema y escuchemos lo que menciona eh, Cristian Guevara referente a esto también, mis amigos que ya lo ha mencionado el presidente Bukele, en referencia a la economía, que este será el reto para este próximo quinquenio del presidente Bukele, pero que él dice que va a demostrar a la oposición que estaban totalmente equivocados, por lo cual va a aumentar nuestra economía y se va a convertir nuestro país en Salvador, una de, de las potencias mundiales económicamente hablando. Suéltala DJ. Ya pasamos la página del, del tema de la seguridad, donde ha habido grandes avances, todavía falta, pero ha habido avances que yo creo que cualquier salvadoreño no imaginaba lo que íbamos a tener. Y ahora nuestra apuesta es el capítulo económico. Tenemos que posicionar a El Salvador, primero como un referente en la región centroamericana, y después, en la, como la región latinoamericana. Y eso va, va a ser incluso hasta más difícil que con el tema de la seguridad, pero lo vamos a intentar y vamos a hacer lo mejor posible para poner El Salvador donde todos los salvadoreños queremos, porque eso va a significar una mejora en las familias salvadoreñas. Bueno, ahí tiene verdad corroborando por ahí el diputado jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, que efectivamente va a ser algo muchísimo más difícil, pero como ya se lo dije ya a ustedes, el presidente que le hacen todas las bases. Eh, bueno, desde el momento en el cual implementa el Bitcoin en nuestro país, El Salvador, como moneda de curso legal, ¿verdad? Y luego que quita los impuestos a las empresas tecnológicas y muchas otras cosas más, muchos movimientos, los cuales se está realizando en este preciso instante el mismísimo presidente de la República, Nayib Bukele, para permitir el crecimiento económico, ¿verdad? Y recientemente estábamos viendo cómo se han obtenido ganancias eh, millonarias, ¿verdad? En lo que es el Bitcoin. Y ya se tiene también en nuestro país, El Salvador, como una nuestra... Nuestra reserva, ¿verdad? Nuestra, nuestra pequeña alcancía de bitcoins es decir, en una bóveda eh, física en nuestro país de Salvador, ¿verdad? Se ha congelado ahí algunos bitcoins, así es que se mostraba que estaban alrededor de 450, no me recuerdo exactamente, 450. Eh, millones, algo así, o 400 algo, mis amigos, no estoy muy seguro en este momento no tengo por acá, déjeme ver, vamos a ver si podemos verlo acá rápidamente en la cuenta del presidente Nayib Bukele cuánto era esto, permítame vamos a ir acá eh, por acá debe estar, mis amigos, eso el presidente Bukele lo ha compartido ¿verdad? Tenemos, tenemos, tenemos. Aquí está. Efectivamente, estamos hablando de 5.689 eh, bitcoins. Y recordemos, mis amigos, que se ha estado, eh, muchos han estado eh, donando, donando para la economía de nuestro país, El Salvador. Aquí está. 406.607.655 dólares. Es decir, 5.689 bitcoins traducidos en dólares son 406.607.655. Y ahí va la economía. Y el presidente le dice: No es mucho, pero ahí vamos. Ahí vamos, dice así. Lo mencionaba, verdad? Así está. Le decía el presidente Rebukele que lo podemos tomar como que si es una nuestra alcancía. Puedes llamarlo nuestra primera Bitcoin alcancía, decía, verdad. Bueno, así es que ahí están mis amigos. Ya él ha dado pasos agiantados y, por supuesto, va a demostrar, dice, que la oposición en general y algunas potencias mundiales están totalmente equivocadas porque se puede arreglar el país, se puede arreglar... Eh, se arregló ya en el tema de seguridad que decían que era imposible, ahora también se va a arreglar en el tema económico. Así es que se lo va a demostrar, dice el presidente. ¿Cómo? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tome su pan con chumpe! Bueno, ahí tienen entonces mis amigos, gracias a todos los que estuvieron por acá eh, pendientes de la información, les invito a dejar su like, a compartir, suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones, estamos tratando acá mis amigos de llevarles la información 24/7, así es que eh, pendientes ahí todos, ¿verdad? Esto es Alerta Mundial tres y los veo el otro segmento informativo, no olviden, compartan, dejen su like para poder llegar a más personas, bendiciones para todos, hasta la próxima, vámonos DJ.